El concejal del municipio Mariño, Sergio Sánchez, indicó que desde la Comisión de Arquitectura y Urbanismo que preside en el Consejo Municipal se están realizando 4 proyectos para avanzar en el Plan de Desarrollo Urbano, con la intención de mostrar y crear espacios de ciudad en Mariño. El municipio Santiago Mariño es un municipio que hasta hace poco era un municipio agrícola y creció abruptamente, desordenadamente como área residencial. Eso le ha traído una cantidad de complicaciones, de que había un núcleo urbano muy pequeño que era Turmero, con su plaza, con su iglesia, etcétera, pero se empezaron a constituir urbanizaciones cerradas, guetos, invasiones, y esa construcción de lugares para dormir, de vivienda, no fue acompañada con equipamiento, con espacios públicos, con lo que llamamos los espacios de encuentro para la gente, que es lo que hace ciudad. Mencionó que actualmente el uso de los suelos es bajo. Sostiene que un buen plan de inversión y pagos de tributos por parte de los contribuyentes se puede hacer más atractiva estructuralmente la ciudad de Turmero. Para poder aumentar el uso de la intensidad del suelo y en aquellos lugares donde ahorita hay una casa, cerca de la plaza de Turmero, donde viven 2 o 3 personas de 600 metros cuadrados, se puede aumentar la densidad para que ahí viva mucha más gente con comercio, por ejemplo, en planta baja. Eso es lo que llamamos la intensificación del uso del suelo, y es lógico porque en Turmero están los mejores servicios, las mejores vialidades, los mejores espacios de atención a la gente. Entonces, mal podríamos, teniendo las mejores instalaciones acá, tener poca gente viviendo en el centro. Nosotros tenemos que repoblar el centro y adecuar el centro para que viva mucha más gente. Sostuvo que dentro de estos proyectos está la propuesta de convertir a la avenida intercomunal Turmero-Maracay en una vía express que aligere la movilidad dentro del municipio.